Hola, hola, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a mi canal de Aventuras de Kenia Vlogs. Así que agradeciendo a Dios en primer lugar, porque Él es el que me tiene aquí de pie. Y sobre todo agradecer también a todos esos lindos suscriptores y suscriptoras que se están suscribiendo a mi canal, esperando que el contenido les sea de su agrado. Siempre les he dicho que mi contenido es calmado, no es que voy a hacer relajo ni nada de eso. Una, porque no tengo gran grupo, y otra porque casi no me gusta esto. Así que hoy vengo con un nuevo video para todos ustedes que les gusta verme. Gracias por esos lindos comentarios y gracias también a esos pretendientes que están ahí siempre viendo nuestros videos. Así que en este video yo voy a responder unos que otros comentarios. No son malos. Así que hoy el título de este video es Respondiendo Comentarios. No, mentira. Sí les voy a contestar unos comentarios porque, fíjense que casi no respondo comentarios porque dejé de hacer eso porque a veces no alcanzaba a responder comentarios. Y habían personas que se sentían mal porque yo no les contestaba. Entonces lo tomaban como al lado contrario, que yo no quería responder comentarios. Pero la cosa no era así. Así que no alcanzaba a responder y hoy lo que hago es solo le doy mi corazoncito. No, solo le doy el corazoncito ahí. Y ustedes saben que yo he leído su comentario. Lo he visto porque yo soy la persona que siempre estoy pendiente del canal. Más que todo pendiente de los comentarios, pendiente de subir videos, colocarle anuncios, porque si no, no me vería anuncios. Así es que ahí para algunos que otros y otras personitas que ponen ahí en los comentarios que por qué no doy o pongo mi número de WhatsApp en los comentarios. Entonces en el canal aparece el link del canal y todo eso. Usted vaya a la comunidad y vaya a la información de lo del canal y ahí aparece igual. Nomás usted se mete a la página de mi canal, ahí aparece mi número de WhatsApp. Pero para todos aquellos que no entienden por eso lo que yo les explico, mi número de WhatsApp es +503 76 36 85 22. +503 76 36 85 22. Así que ahí estamos, gente. Para el que quiera WhatsApp. Bueno, así es que esa era una de las preguntas, comentarios que quería responder. Y también ahí para la amiga, no me acuerdo quién, o sea, no me acuerdo el nombre de quién era, pero ahí donde, esa era una de las preguntas, comentarios que quería responder. Y también ahí para la amiga, no me acuerdo quién, o sea, no me acuerdo el nombre de quién era, pero ahí donde yo dije que tenía tantos meses de embarazo. Es mentira, no estoy embarazada. Bueno, yo digo, porque no sé todavía. Y no sé si estaré así o qué, ¿verdad? Ahorita no sé si está la vara alzada. No, la verdad que no, por el momento no estoy. Pero como acuérdense que uno dice no, como los planes de Dios son otros, no son los míos, ¿verdad? Así es que agradezco siempre ahí porque siempre están pendientes de mis videos. Como se los dije, ya este canal más que todo se va a tratar de videos personales. Sí les voy a salir a grabar a lo que es el río, cosas así, ¿verdad? Porque les voy a grabar. Por lo menos fíjense que ahorita estoy invadiendo propiedad privada. Yo sé que ya muchos de ustedes conocen esto. Les voy a mover el teléfono.
conocen esta parte de aquí, para allá y todo eso, sí. Estamos en la casa de la Cindy. Estamos invadiendo la propiedad de la Cindy. Pero como ella no se enoja que yo grabe aquí, entonces por eso estoy grabando aquí. No, ella piensa que ella es... Si yo le contara cómo es la forma de ser de la Cindy con nosotros, creo que no me alcanza la memoria del teléfono para grabarle los videos. Y de igual forma yo también agradezco el apoyo que ella me brinda, porque fíjense que el día que fuimos a grabar, el viernes, que fuimos a grabar allá cortando los mangos, yo vine porque ella vende chocos, vine a comprar chocos y me dijo, vecina, ¿qué planes tienes? Y yo le dije, nada, aburrimiento siempre, porque es la única respuesta que tengo. Entonces me dijo, no, me dijo, vamos a... Ella me dijo, a buscar mangos, me dijo. Entonces, por esa razón es que nosotros fuimos allá y aproveché a grabar videos. Porque ella me ha dicho que cuando ella pueda grabar conmigo, la graba. Así que yo agradezco por el apoyo infinito de ella. Y de igual forma nosotros siempre le hemos dicho que cuando ella necesite algo, nosotros vamos a estar para ella. Así que la unión hace las cosas. Así que allí los invito a todos los que no están suscritos a que se suscriban y que sean parte de mi familia. Sobre todo, ustedes pueden dejar los comentarios que ustedes deseen. Como les digo, cada quien es libre de comentar lo que quiera. Y sobre todo, si usted tiene alguna sugerencia que hacer, hágalo. Y también los invito a que activen la campanita de notificaciones, porque fíjense que hay varias personas que me dicen, Kenia, usted cuando sube un video no me notifica a YouTube cuando usted ha subido un nuevo video, sino que me vengo a dar cuenta hasta que yo entro a su canal me doy cuenta que hay un video nuevo. Entonces yo siempre les digo, activen la campanita de notificaciones para que siempre les esté cayendo una notificación. Ya sea cuando yo haga una publicación en la comunidad o publique una, pero bien que le va a caer notificación, ¿verdad? De algunas otras cosas que siempre se hacen y se publican en el canal. Así que hoy andamos de visita en casa de mi mami. Ella, bueno, no está aquí porque ella está preparando una sopa de pollo. Y yo tenía que grabar un video porque no los tengo que dejar sin contenido. Así que gracias ahí por el apoyo que siempre nos brindan. Voy a tratar la manera de estarles haciendo, aunque sea dos videos diarios, para que ustedes me estén viendo ahí. Y espero que no se aburran siempre ver mi carota. No, la verdad que no. Fíjense que los verdaderos y fieles suscriptores nunca se van a aburrir aunque uno les grabe en el mismo rincón de la casa, pero como si ustedes son fieles y verdaderos suscriptores, entonces ustedes no se van a aburrir. Si yo les grabo solo en mi cuarto, no se tienen que aburrir, no, mentira. No, sí me cuesta salir a grabar como que yo diga, ay, voy a ir allá por los portales a hacer este video. Una, porque yo soy bastante miedosa. Otra, porque soy huevona para caminar. No, mentira. Sí me da pereza caminar, ¿no? Pero a la vez, no sé, se me quita la inspiración de salir a caminar, a grabar. Entonces me quedo siempre en casa grabando. Pero veo que siempre me apoyan. Así es que dejen su like. Apóyenme con los anuncios, porque si no, no voy a comer frijoles. Se me va a acabar la media de frijoles. No, mentira. No, siempre apoyarnos con los anuncios, likes, vistas, suscribiéndose, que es lo más importante para nosotros. Así que miren, cada día amanezco más chula de preciosa, hija. No, la verdad que cada día... Fíjense que yo soy alguien, pero si usted quiere enterarse de lo que voy a hablar, quédese en un siguiente video.
Bendiciones a todos. Solo que voy a cambiar, gente. Ya vamos a ver dónde voy a grabar este video. Porque pensaba grabar para allá, pero hay gente. Entonces acordémonos que con la gente no nos tenemos que meter. Porque se nos arma un solo desmadre. No, hay gente que se incomoda que uno grabe así, ¿va? Aunque no las estoy grabando a ellas, pero ellas piensan que uno las está grabando. Entonces sí es que no, gente. Así que acompáñenme en el siguiente video. Ya les pedí lo que tienen que hacer con el canal. Bueno, con los videos más que todo, ¿verdad? Y fíjense que me he quedado con la duda de un comentario. Que una amiga, saluditos para nuestra amiga Mirna Navarro, que ella me dijo que yo sí quisiera tener su teléfono. O sea, pero yo me he quedado con la duda que, ¿por qué? ¿Será porque puede estar viendo todos los videos? ¿O cómo? O no sé, quizás porque quiere grabar, no sé. Pero si usted quiere grabar conmigo, venga, hasta yo la invito y graba conmigo. Así que aquí se va a hacer figura pública. No, aquí se va a grabar conmigo, así que la invito, amiga Mirna Navarro, venga a grabar conmigo. Y agradecer también a las lindas personas que me dejan comentarios bonitos en el canal de Sonicum SB. Gracias a una amiga suscriptora, hay varias que ponen comentarios bonitos, que yo soy bonita. No, bonitos todos somos. Pero que fíjense que hay personas que le llenan el corazón a uno de tanta ternura y amor cuando le dan comentarios bonitos. Así es que voy a proseguir en un siguiente video.